Bienvenidos al programa Hablemos de Ciencia. Este programa es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y vamos a estar compartiéndolo gracias a Paraguay TV. Así que estamos esta noche en nuestro primer programa con el ingeniero Eduardo Felipo, ministro presidente del CONACYT. Bienvenido, ingeniero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a la audiencia en especial. Y esperamos con este programa cubrir el espacio que nos queda entre la ciencia y la gente para que nos entienda qué es lo que hacemos. Bienvenida, ingeniera Alejandra Samaniego, que nos acompaña también en esta noche. Ella es coordinadora del programa ProCiencias del CONACYT. Bienvenida. Gracias, gracias Judith. Y bueno, buenas noches a todos del otro lado. Y bueno, ansiosos por empezar este espacio y comentarle qué hacemos en el CONACYT y quiénes son nuestros beneficiarios. Y bueno, esperamos que bueno, sea un espacio de intercambio y que la ciudadanía también comprenda los productos y los resultados que vamos generando en los espacios de ciencia y tecnología. Sí, justamente el objetivo de este programa es ser ese nexo entre los investigadores y la ciudadanía, llegar a ellos, que se pueda comprender y entender que los conocimientos que se van generando a través de los investigadores paraguayos son totalmente aplicables a las necesidades y a las problemáticas de la ciudadanía. Bien, ¿quién, y justamente sobre eso, quiénes van a ser los protagonistas de este programa? Sí, realmente nosotros estamos apuntando a, bueno, generar este lugar, este espacio para los investigadores que están llevando adelante proyectos de investigación, también aquellos que hoy forman parte de nuestro sistema de investigadores, que también son beneficiarios nuestros. Tenemos jóvenes que hoy están formándose para ser investigadores a través de becas de programas de posgrado, en maestrías y doctorados en diversas universidades del país. Entonces creemos que realmente esto va a ser un espacio para que ellos muestren, se luzcan y bueno, también demuestren cómo están contribuyendo al país a través de la investigación. Excelente. Ingeniero, van a estar aquí también investigadores de todo el país, van a estar del interior del país también. Sí, en este programa, decir. Por supuesto. Sí, la idea es que participen la mayor cantidad de gente a nivel de investigadores, que podamos nosotros permitir que la cara del CONACYT son los investigadores y que es la ciencia y que todo el mundo la entienda. Vamos a invitar a investigadores, yo creo que en cada programa tiene que estar un investigador, también del interior, de todo el país, para que empiecen a mostrarnos y vencer eso que está. Hay mucha gente que no sabe qué es la ciencia. Y bueno, el investigador va a tener que enseñar a la gente qué es la ciencia y para qué sirve lo que él hace. Excelente. Sí, justamente en este espacio también vamos a tenerlos a los jóvenes que están empezando su carrera científica, esos jóvenes que poco a poco dentro de la universidad, dentro de los estudios de maestría y doctorado aquí en Paraguay, a través de esos espacios y programas financiados por el CONACYT, van a estar compartiendo aquí los trabajos que ellos están realizando. En relación a la iniciación científica, Alejandra, ¿quiénes van a estar acompañándonos en esa área? Claro, creo que ahí el público principal podrían ser también los docentes y los estudiantes. Nosotros hoy tenemos una cátedra que se denomina Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde justamente buscamos que los docentes se formen sobre cómo enseñar a través de proyectos, la innovación social y otros temas que están relacionados con el método de enseñanza-aprendizaje a través de la ciencia. Entonces también creo que los docentes pueden tener un papel y un espacio acá importante para mostrar cómo hoy están llevando a los niños, a los jóvenes, la ciencia en las aulas. Excelente. Ingeniero, vamos a mostrar también números, datos, estadísticas. El CONACYT está llevando adelante encuestas en diversas áreas. ¿Nos puede comentar alguna de ellas que vamos a estar presentando también? Bueno, ahora estamos haciendo a través de la Dirección de Estadística, que hemos reforzado, si bien existía, la hemos reforzado y le hemos dado una función más específica, que es conseguir todos los datos que existen en el país y empezar a cruzarlos.
de manera de que podamos encontrar nosotros respuesta a muchas estadísticas que se están dando por ahí. Y por supuesto la ciencia entra en todo lo demás, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de que el resultado de los trabajos que realizan los investigadores se promocione y se conozca. Es la única forma que vamos a traer más investigadores, que es lo que queremos nosotros, y además de gente interesada en la ciencia, aunque no sea un investigador, sea alguien que se interesa y apoye, empresarios, colegas míos, que decidan apoyar porque ven en la ciencia que hay resultados aplicables a mejorar el sistema de vida en nuestro país, que es lo principal que nos tiene. Todo eso está previsto. Excelente. Bien, para cerrar este primer bloque, queremos mencionar también el espacio que estamos teniendo todos los domingos, ingeniero, en el Diario La Nación. Sí, ese es un tema y me gustaría a través de esto lanzar un mensaje a todos los periodistas. El Diario La Nación fue el primero que nos respondió cuando yo les pedí que nos dejen todos los domingos una página entera para transmitir ciencia. Los demás periodistas también tienen que pensar en transmitir la ciencia porque contribuyen. Resulta que de repente la gente, nunca se sabe si es por culpa del periodista o por culpa también del público, ¿no? Que quiere noticias tremendas o catástrofes. Pero cuando nosotros estamos enseñando cosas que no son catástrofes y que nos va a enseñar a otro modo de vida y que nos da una expectativa, es muy importante. Y eso es fundamental. Ojalá que todos los diarios nos den una página una vez por semana para que podamos transmitir lo que son los logros de la ciencia. Hoy el CONACYT está concentrado en logros. Eso es lo que yo le digo a todas mis colaboradoras, que tenemos que conseguir logros y esos logros presentarlos a la sociedad para que la sociedad vea que somos útiles y que ese dinero que se emplea en el CONACYT trae resultados a nuestro mejora, a nuestro sistema de vida. Excelente. Allí un agradecimiento especial a Evangelina Abogado, ella es la editora general del diario La Nación versión impresa, así que muchas gracias a ella por también acompañarnos en este desafío. Y vamos a cerrar con un breve audiovisual sobre la función que cumple el CONACYT. En el año 1997, un grupo de académicos y servidores del sector público y privado decidió impulsar la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el objetivo de promover la investigación científica, la generación del conocimiento, la innovación y la calidad en Paraguay. Desde entonces, ¿qué hacemos en el CONACYT? Para hacer posible nuestro objetivo, contamos con dos áreas principales de actuación: ciencia, tecnología e innovación y calidad. En el área de ciencia, tecnología e innovación, hemos impulsado varias acciones con el fin de instalar en el país una cultura científica. Invertimos en investigaciones científicas que generan nuevos conocimientos y que brindan soluciones a las problemáticas socioeconómicas, de salud y de medio ambiente que afectan a nuestra población. Financiamos maestrías y doctorados de excelencia para formar nuevos investigadores, además de otorgarles becas para su sostenimiento. Impulsamos la carrera del investigador paraguayo, brindando apoyo financiero, luego de una rigurosa evaluación de su producción científica y tecnológica. Otorgamos acceso libre a información científica mundial de alto impacto. Adquirimos equipos de alta tecnología para laboratorios y centros de investigación científica. Abrimos espacios de aprendizaje y programas para acercar la ciencia y la tecnología a la gente. Otorgamos ayuda financiera a emprendedores para que pongan en práctica sus proyectos de innovación. Fomentamos el crecimiento de la inversión en investigación aplicada a través del financiamiento de innovaciones empresariales. Invertimos en la capacitación de los profesionales que se desempeñan en el área de innovación. En el área de calidad, nuestro principal actor es el Organismo Nacional de Acreditación, ONA, a través del cual acreditamos a organismos y laboratorios que realizan ensayos, calibración, certificación, inspección, verificación y a proveedores de ensayos de aptitud. Las acreditaciones que emitimos son reconocidas y válidas a nivel internacional,
gracias a los acuerdos con la Cooperación Interamericana de Acreditación y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorio. Todos estos procesos ayudan a elevar la calidad de todos los productos y servicios que ofrecemos en nuestro país y en el mundo. Además, disponemos de programas de capacitación para evaluadores, expertos técnicos y técnicos de los organismos. Otro de los actores de esta área es la Dirección de Coordinación y Gestión del Sistema Nacional de la Calidad, a través del cual impulsamos los premios nacionales y departamentales, otorgando un reconocimiento en nombre del Gobierno Nacional a las organizaciones que se destacan en la mejora continua de sus procesos, dando un enfoque de cambio hacia la gestión de calidad total. De esta manera, llevamos más de 2 décadas fomentando el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y calidad, impulsando el crecimiento del país y aportando nuevos conocimientos para la ciencia mundial. En este segundo bloque vamos a estar conversando sobre la inteligencia artificial para combatir la COVID-19. Para tratar este tema ya le tenemos aquí en estudios al doctor Luca Cernuzzi. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias a todos los televidentes por el espacio. El doctor Luca Cernuzzi es investigador categorizado en el nivel 3 del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI, que es el nivel más alto de los investigadores. Él es doctor en Ingeniería por la Universidad de Modena, Italia, y también tiene un doctorado en Ciencias Informáticas por la Universidad de Milán, también de Italia. Es docente de la Universidad Católica y actualmente es presidente del Centro de Ingeniería para la Innovación, el Desarrollo y la Investigación Tecnológica, CIDIT, también de la UCA. Bienvenido, doctor. En esta noche usted nos va a ir comentando sobre este proyecto que se denomina COVIDA, ¿no es así? Así mismo. La idea de este proyecto surge a partir del hecho de que la ciencia ha hecho esfuerzos enormes en este periodo, en este año y medio, un poco más, casi 2 años, desde que se descubre el COVID-19 a finales del diciembre del 2019. Y 8 días después ya teníamos el genoma del COVID. Y entonces, a partir de eso, han habido ingentes esfuerzos de la ciencia en encontrar vacunas contra el COVID, que evidentemente es absolutamente deseable y es un proceso importantísimo para la salud de la persona y para poder retomar las actividades. En paralelo con eso, hay más de 170 vacunas, por cierto, en el mundo que se están desarrollando, pero que están certificadas son mucho menos. En paralelo con esto y con la necesidad de vacunar la mayor parte de la población, hay países que están más adelantados, países que están un poco más atrasados, y tardaremos todavía un tiempo para que esto llegue a todos. En paralelo, la vacuna también garantiza tendencialmente la posibilidad de evitar situaciones graves como las muertes o normalmente la hospitalización, pero no garantiza la inmunidad total contra el COVID. Entonces hemos pensado que sería interesante complementar estos esfuerzos científicos buscando medicamentos que pudieran ser útiles contra el COVID. Y como el proceso de nuevos medicamentos son procesos muy, muy largos, o sea, estamos hablando de 12, 15 años para tratar de asegurar la seguridad en el uso con personas de los medicamentos, hemos pensado el camino de buscar cómo reposicionar medicamentos, es decir, dar otra función terapéutica contra el COVID a medicamentos que ya están aprobados y seguros en personas humanas. Eso allí surge la temática de decir, bien,
¿cuáles de estos más de 2.000 medicamentos que existen son prometedores para poderlo probar, experimentar y verificar que efectivamente son seguros contra el COVID? Entonces, bueno, hemos aplicado técnicas de inteligencia artificial para tratar de categorizar, rankear, digamos, la potencialidad de utilidad, de eficacia de los medicamentos contra el COVID, de modo a facilitar que los médicos puedan realizar ensayos clínicos con un número mucho más acotado de medicamentos, probando aquellos que son más prometedores. Esta idea surge también a partir de colaboraciones que tenemos desde hace años con Royal Holloway en Inglaterra y con ultimamente la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, en particolar modo con el gruppo di investigazione Paccanaro Lab, coordinato por el profesor Alberto Paccanaro, con quien colaboramos y hemos tenido y tenemos muchísimos paraguayos. O sea, su gruppo está compuesto principalmente por jóvenes paraguayos que han hecho con él el doctorado y ahora están haciendo postdoc con él. Entonces, en esta colaboración buscamos, como ellos son expertos en bioinformática, en usar técnicas de inteligencia artificial para aspectos de biología, lo hemos aplicado a la parte médica. Antes lo habíamos aplicado en otros proyectos contra el Chagas o habíamos buscado hacerlo contra la leishmaniasis. Hoy en día lo estamos aplicando contra el COVID porque nos parece evidentemente la necesidad urgente e imperiosa de nuestro país y del mundo entero, en realidad, porque los resultados los podemos ofrecer no solo a Paraguay, sino al mundo entero. ¿Cuánto tiempo duró esta investigación? Empezó en agosto del 2020 y terminó en marzo de este año, del 2020-21. La parte del progetto in sé, il progetto cofinanziato per il CONACYT con queste tre entità che menzionava, il CIDIT come istituzione beneficiaria principale, con Fondazione Getúlio Vargas, con la University of London Royal Holloway. Sin embargo, digamos, este progetto che durò sei mesi, come lo decía antes, teníamos trabajos già recorrido nel senso che las técnicas de inteligencia artificial, algunas las habíamos parcialmente experimentado con otros tipos de reposicionamiento de medicamento. Para este caso, exploramos nueva, fuimos afianzando y afinando las técnicas que hemos utilizado y que dieron resultados súper prometedores. Sobre esos resultados, ¿qué nos puede decir, doctor? Muy bien. En primera instancia, permítame dos segundos más hablar acerca de las dos grandes técnicas que hemos usado. Por un lado, hemos buscado entre antivirales de amplio espectro, pensando que, bueno, gracias a Dios, desde marzo del 2020 ya se disponen, gracias a ciertos laboratorios, sobre todo en Estados Unidos, de datos biológicos de paciente COVID. Entonces, tenemos una serie de información biológica importantísima que nos guía y nos ayuda a entender cómo características de paciente COVID y del virus en sí pueden ser similares, pueden ser comparables con la de otros virus conocidos y con sus consecuencias conocidas. Entonces, básicamente, lo que hicimos es lo que se denomina farmacología de sistema. Hemos adoptado técnicas de comparar y rankear estos antivirales de amplio espectro, 126 antivirales de amplio espectro, recomendándolo como si fuera un poco lo que hacen los sistemas de recomendación de película como hace Netflix o los sistemas de recomendación de libro como hace Amazon, etc. ¿No? Nuestro algoritmo en realidad es un algoritmo ad hoc que hemos diseñado para eso y que ha dado resultados competitivos y mejores que los demás algoritmos conocidos que conocemos en general en la literatura especializada. En forma paralela, lo que hicimos ha sido también considerar lo siguiente, como el trato de explicarlo con los términos no específico médico, digamos, el virus ataca ciertas proteínas de la célula. La célula puede ser vista como una red de proteínas. Entonces, lo que estuvimos haciendo es viendo que otros medicamentos que no sean antivirales y por ende que no vayan a
atacar la estructura molecular del virus, pueden, sin embargo, contener la infección del virus, es decir, luchar para crear una muralla de protección, digamos, a las células infectadas, a las proteínas infectadas en la célula, o bien también operar sobre estas mismas proteínas, pero en sentido contrario a lo que hace el virus. Entonces, con otras técnicas de inteligencia artificial basada en grafo, en teoría de grafos, hemos ranqueado 1853 medicamentos ya seguros en los seres humanos. Y ahora cierro con los resultados, para no extenderme demasiado. Entonces, finalmente, los grandes resultados principales que obtuvimos de la parte más estricta de investigación son lista de 126 antivirales de amplio espectro y 1863 otros medicamentos, ranqueada por cuáles eran los más prometedores para combatir a el virus SARS-CoV-2 en pacientes infectos, evidentemente. El segundo resultado importante que tuvimos desde el punto de vista científico es una plataforma web gratuita que está disponible desde el Pacanaro Lab, el sitio web del Pacanaro Lab, para los investigadores en el mundo que quieran formular hipótesis de cómo poder tratar de combatir el virus y por ende ver, simular que efectivamente estas hipótesis puedan tener o no probabilidades de éxito. Entonces, eso también es el otro resultado científico importante. Estamos publicando artículos con respecto a ambas cosas. De hecho, tenemos uno ya aceptado, dos publicados en conferencias regionales, uno aceptado en una conferencia internacional, otro que está en proceso de revisión en un journal super top. Eso desde el punto de vista científico, pero hay un resultado más que creo que va tal vez con la cosa que es más interesante para las personas en general. Entonces, nuestra investigación no quisimos que terminara aquí, es decir, con resultado simplemente científico, sino lo que nos interesa es que pueda tener una utilidad práctica para las personas. Entonces, dos acciones importantes que tuvimos. Una en el marco del proyecto, durante el proyecto, parte del equipo multidisciplinario está conformado por expertos médicos que nos han acompañado y con ellos, finalmente, hemos definido un cocktail de posible medicamento, un conjunto de posible medicamento, una secuencia de posible medicamentos que podrían ser los más prometedores para tratar de atacar el virus, ya sea en la parte infecciosa, que es la parte viral, digamos, que es la primera semana, para entendernos, cuando el virus entra, se instala y comienza a replicarse, ya sea per la parte inflammatoria, che può evolversi iperinflammatoria e por ende grave, no? Che è lo che normalmente non si va all'ospedale, per intenderlo. Quindi, con ellos e facendo anche simulazioni in computadora e con la herramienta che había menzionato, definimos un cóctel de un conjunto de medicamentos, concretamente cuatro medicamentos, dos de los cuales se encuentran en el mercado, dos desde marzo a ahora estamos bregando, estamos empujando para traerlo a Paraguay para poder hacer ensayos clínicos con eso. Y hemos diseñado un ensayo clínico, realmente un modelo de ensayo clínico con esos cuatro medicamentos, pero podrían ser con otros de los 40 o 50 más prometedores que hemos encontrado, ¿no? Para poderlo probar con pacientes. Estamos trabajando con el Ministerio para la aprobación de este ensayo clínico y ya tenemos muy, muy avanzado. Estamos esperando formalmente que lleguen los medicamentos para comenzar a probarlo y trabajamos también con un hospital nacional que está interesado en llevar adelante este ensayo clínico con 540 personas, 540 pacientes, un grupo placebo y dos grupos que efectivamente donde se aplicarían estos medicamentos en la secuencia prevista. Y además, trabajando con la industria para transferir a la industria también la posibilidad de que estos resultados puedan convertirse en algo que puedo comprar en la farmacia y los médicos pueden recetar a las personas sin necesidad de mayores complicaciones. Excelente, doctor. ¿Cómo
un resultado de investigación puede ir generando varios logros también, y el trabajo conjunto multidisciplinario de investigadores también, los resultados sí. Se van viendo cada día y es una excelente noticia porque es una realidad, esta pandemia no nos va a dejar mañana, no. Vamos a estar conviviendo con esto y es un logro más de la ciencia paraguaya desde el punto de vista de la necesidad del ciudadano. Asimismo, respondiendo a necesidades de las personas para el bienestar, mejorar el bienestar de las personas en Paraguay, gracias a la ayuda enorme del CONACYT que ha hecho posible eso, y gracias también tanto a los hospitales, los médicos y la industria farmacéutica que se interesan para que esto se convierta en una realidad que puede ser útil acá y en cualquier otra parte del mundo. O sea, estamos también contribuyendo no solo a Paraguay, sino estamos contribuyendo a la posibilidad, a oportunidades para el mundo entero, desde acá. Desde Paraguay. Bien, muchísimas gracias, doctor Luca, por acompañarnos. De esta manera cerramos el primer capítulo de Hablemos de Ciencia. Muchas gracias a todos por seguir este programa. No se olviden, todos los lunes a las 22 horas por Paraguay TV. Hasta pronto.